partida para a concepção dessa exposição? Como se deu a aproximação do Leon Ferrari, da Mira Schendel? E aí depois todo o processo de escolha das obras e sobre a montagem mesmo. Se me foi haciendo evidente que haviam não solamente similaridades biográficas, similaridades formales, similaridades conceptuales y también similaridades históricas. Similaridades, y yo me gusta subrayar esto porque no quisiera que se pensara que la exposición está hecha solamente de semejanzas, porque en cada semejanza hay también una diferencia. Sí. Y la exposición está fundamentalmente hecha de diferencias, de diferenciaciones, de intervalos entre las obras que permiten verlas en contraste, como en proceso de montaje casi cinematográfico, y pensar una forma de sentido que se produce con o a partir de la colisión de esas diferencias. Que había dos grandes denominadores comunes en la obra, independientemente de las diferencias que podemos percibir en ellas. Uno es que ambos establecieron el repertorio básico de la obra entre 1962 y 1965, produciendo un repertorio inmenso, significativo, de dibujos escritos, es decir, de dibujos cuya materia visual es la escritura. Después, que ambos establecieron una tensión con determinados conceptos, y uno de esos conceptos es el concepto de lo religioso, de Dios, en un sentido opuesto en este caso. Mira Schendel se formó en el contexto de la teología católica y estableció una relación crítica con relación al imaginario judío cristiano y a la teología católica, y concretamente a la escritura. Y Leon Ferrari ha mantenido siempre una posición cuestionadora, provocadora, violentamente crítica del imaginario judío-cristiano. Pero la presencia de Dios, en uno por ausencia y negación, y en la otra por ansiedad y afirmación, es un denominador común también en ambos artistas. Luego, una cosa que me interesó mucho entender que ambos habían producido obra en un periodo de la historia de Occidente y de la historia de las ideas en Occidente, de la historia de las artes en Occidente, en los que la dominación de un imaginario lingüístico para explicar el mundo fue un elemento mayor, y en donde se produjeron diversas formas artísticas que se refieren al lenguaje, que manifiestan la presencia del lenguaje y que reinician una tradición de discursividad dentro de las artes visuales. Una de esas tradiciones la conocemos como arte conceptual, pero entendí que en estos dos artistas había una diferencia mayor, y es que para ellos el lenguaje no es un operador de inmaterialidad, no es un operador de desmaterialización, sino que es un cuerpo presente, un cuerpo tangible, un cuerpo herido, un repertorio de síntomas, de gestos, de rastros, que les permitió a los dos artistas producir un repertorio de abstracciones gestuales y de signos, de palabras escritas, de vocabularios, de alfabetos inventados, de acumulaciones. En ambos artistas hay una relación pendular entre una búsqueda de transparencia y prismaticidad, por así decir, y una fascinación por la opacidad y por la acumulación. Que si conceptualismo hay aquí, y yo no creo que estos sean artistas conceptuales, creo que son artistas cuya obra difícilmente responde a las categorías canónicas de la historia del arte escrita en el norte, escrita en los Estados Unidos, y que eso es lo que los hace interesantes. Pero si conceptualismo hay aquí, no se trata de un conceptualismo de los enunciados, de un conceptualismo de las operaciones neutrales del lenguaje, sino de un conceptualismo de la enunciación, de la apropiación subjetiva, radical, partidaria, crítica, ansiosa, existencial del lenguaje, que se manifiesta como cuerpo, como gesto, como opacidad, como acto, como accidente.
y creo que ese conceptualismo del accidente lingüístico, de la deformación lingüística, es muy importante, porque lo que realmente vincula a Ferrari y a Schendel desde dos constelaciones totalmente distintas, que son sus personas y sus mundos, es casi esa utopía por hacer posible que algo como la voz humana se manifieste en las artes visuales que tradicionalmente son mudas. Es decir, cómo hacer que las artes del silencio, que son las artes visuales, hablen, pero que hablen con el grano existencial de la voz y no con esa forma de voz cancelada que sería el lenguaje escrito y muerto. Un poco de mostrar eso, de pensar eso en Estados Unidos y en Europa, sí. Y esa exposición viene para acá ahora, después de haber sido montada en MoMA y en Reina Sofía. Otro problema es el problema del espacio del montaje. Entonces, yo diría, en Estados Unidos fue la presencia revelatoria de dos artistas que nadie conocía, y un poco la perplejidad de observar cómo dos artistas que no se conocieron podían tener tales puntos de contacto. En España fue la presencia de dos artistas latinoamericanos cuya obra es radicalmente diferente a lo que se podía producir en España durante esos años. Y particularmente yo encuentro problemático en España que España en general ha asimilado los criterios históricos del arte norteamericano después de los años 70, y que hay, digamos, era interesante presentar esta muestra en España, donde no se ha escrito la historia del arte contemporáneo español, y concretamente del arte contemporáneo español basado en el lenguaje, del arte conceptual español, en un momento en donde comenzaba a escribirse. Y coincidió la muestra con la presencia en el Reina Sofía de una gran muestra sobre los encuentros de Pamplona que sucedieron en el año 72-73, en donde surge ese tipo de arte en España. Y luego Porto Alegre es otra circunstancia. Pero el otro problema al que me refería de la recepción es cómo el espacio de la exposición determina las vinculaciones y el argumento visual que se produce, que es una cosa que yo creo fundamental. Yo creo que el museo, el espacio físico del museo, nos ofrece la posibilidad de encuentros de sentido que no estaban programados por los artistas. Y eso es lo que hace la experiencia del museo una experiencia particularmente enriquecedora y que complementa todo lo que la historia del arte académica puede producir. Es decir, que al ver estas obras juntas aquí, hay una forma de sentido que en el programa de ellas no se encontraba. Y eso forma parte de su contenido. Yo creo que el montaje de MoMA fue un montaje en donde era un montaje más cerrado por la característica del espacio, y las tensiones se produjeron en un montaje más cerrado. El montaje de Reina Sofía fue más conservador, más historiográfico, si se quiere, por decisión de las autoridades del Reina, y el montaje en Porto Alegre ha sido un montaje muy desafiante, muy difícil, porque esta arquitectura es una arquitectura concebida para admirar la arquitectura, y es un espacio muy abierto, de manera de que hay que tratar de controlar el mayor número de perspectivas, pero las tensiones entre ellos y las vinculaciones entre ellos creo que han sido bien logradas en este espacio, que además es magnífico para un tipo de exposición como esta.